¡Hey! Ya va, que supuestamente yo tengo que dar una predicción de fútbol y a mí me da risa. Porque el que me crea a mí, te lo juro, yo voy a pagar para que me crean. Porque, ¿verdad? Pero menos mal que existe AccuScore. Porque esta gente definitivamente no falla, no falla. Aunque yo tengo con ellos una asignación pendiente. Porque en el Super Bowl me hicieron quedar mal. Y bueno, no se me ha olvidado. Pero eso es otro tema. Vamos a hablar hoy de la Liga Mexicana, la Liga MX. Porque definitivamente, ¿cuál es el partido que tengo que decir? ¿Cuál? Chivas Jaguares. A Chivas Jaguares. Y me habían dicho que Cruz Azul contra Monterrey. No, no, no. Chivas Jaguares. Y vamos a hablar de este partido que aquí lo estamos viendo. Sí, Omar Bravo. Todavía juega y juega bien. Pero bueno, vamos a lo que dice AccuScore de este encuentro atractivo por demás como son todos en la Liga MX. Según AccuScore tiene un 46.7% de Chivas para llevarse la victoria. El empate, 27.3%. Y ahora un 26% de efectividad para ganar el equipo de Jaguares. ¿Y por qué será? Pues, ¿quién es visitante? No entiendo. ¿Y por qué no puede ser Jaguares? ¿O es que acaso estamos hablando del Dream Team? ¿Ahora Chivas es el Dream Team? No lo sé. Lo cierto del caso es que AccuScore tiene como marcador probable 1.6 para Chivas, 1.1 para Jaguares. Insisto, ¿cuál es la cuestión de Chivas? De verdad, está jugando en casa Chivas, está jugando en casa. Casa de Chivas. Ah, eso, es que benefician entonces al local. Bueno, está bien. Lo cierto, la gran figura, este señor, Omar Bravo. ¿Qué dicen de Omar Bravo? Bueno, tiene un 41.2 probabilidad de anotar. Me gustaría verlo, pero ya insisto, a mí no me crean. Créanle a AccuScore, nunca falla, nunca falla. Y si dice Chivas, aunque yo creo que Jaguares podrá dar la sorpresa, mejor háganle caso a ellos, los expertos en todos los pronósticos AccuScore. Chivas gana, ya veremos. Pero la sorpresa que estos personajes se van a llevar es que yo los voy a juzgar por sus predicciones. Pero primero ustedes se suscriben.